Now, very often as a game progresses, there are going to be certain clips or certain events that happen that you might want to add to a highlight reel. You want to make sure that you put comments on these events or these angles of an event so you can very quickly search them and find them and put them into the playlist. Or you can even add events or angles of an event to the playlist during the game as the game progresses, kind of build that highlight reel on the fly as you're working your way through. Let's go ahead and take a look at working with the playlist and adding our clips and events to it. Vayamos dentro del clip list donde se encuentran todos los eventos que hemos creado. También podemos ver todos los títulos que hemos agregado a los eventos. Cada evento contiene cuatro ángulos de cámara, pero algunas veces se quedarán agregar todos los ángulos de cámara de un evento. Esto es posible al seleccionar el número del evento. Después, utilizando la superficie de control, oprimo Add to Playlist. Y se agregan todos los ángulos de cámara del evento que he seleccionado. Ahora volvamos al clip list y vamos a agregar solo un ángulo de cámara de cada evento. Voy a seleccionar este primer ángulo, también este, agrego otro más y otro ángulo todos estos videoclips han sido añadidos para la reproducción de momentos destacados. we also added some content at the beginning of the session that we said we could use for a bumper or a commercial and the playlist is a great way to use that content now we have a new tech logo let's say we wanted the highlight reel to be sponsored by new tech incluiré el logotipo de new tech a la reproducción de momentos destacados aquí al final de la lista ahora veamos la reproducción que hemos creado aquí tenemos la primera jugada en cualquier momento podemos controlar la velocidad de los videoclips utilizando el T-bar desde la superficie de control. Podemos utilizar cámara lenta o usar velocidad normal. Y note que incluimos transiciones entre cada videoclip. Esta jugada es una de las más largas, así que bajemos la velocidad aquí al principio de la jugada. Ahora vamos a velocidad normal. Y cuando estén a punto de teclear, bajemos la velocidad de nuevo. Después sigue el último momento destacado. Y cuando se termine, aparecerá el logotipo de NewTek. Now, you may also want to be able to add music to these highlight reels. Very often, it's nice to be able to have that championship feel behind the playback of the video. And again, when we were loading up content and importing our content in the beginning of the session, not only did we bring in those video clips, but we also brought in some audio. And now we can use that audio inside of the playlist. Aquí dentro del playlist existe una área de sonido. Aquí podemos encontrar el archivo con las pistas de sonido que hemos añadido. Ahora elijo la que quiero usar. Después hago clic al icono de herramientas y aquí se pueden hacer varios ajustes a su pista de sonido. Podemos ajustar el nivel de volumen y también podemos cambiar el punto de inicio de la pista. Ahora podemos ver la reproducción de momentos destacados junto con la pista de sonido. Yo oprimiré stop tres veces para que regrese hacia el comienzo. Now you do have the same banks and pages available inside of the playlist to be able to organize these playlists as you create them. Las páginas dentro de los bancos se pueden nombrar para así distinguir cada una de ellas. Ya que hemos creado una reproducción, hago clic aquí y esta la nombraré Game Highlights. Ahora se puede buscar la reproducción que usted desea. Now you may also want to be able to export these playlists or these highlight reels that you create for use outside of the 3Play after the live production. And you can do this by rendering any of the playlists back into the clip list. Simplemente oprima el botón de export playlist que se encuentra aquí. Esto le dará inicio al proceso de exportación y cuando termine, aparecerá dentro del clip list. Once the export is complete, we can see that we now have a new clip inside of the clip list called Game Highlights. Now another great way to think about using this is, let's say we did last week's game and we had three or four highlight reels. Well, we can go ahead and render those out to the clip list and after the live production we can export them as single video clips. Those clips could then be brought in as content to your next three-play session so you actually have some highlight reels from last week's game to play back during this week's game.